La fórmula, la que estableció el ministro Ángel Víctor Torres cuando compareció ante los medios de comunicación. Una reforma legislativa que propicie el volver al sistema anterior. Requisito indispensable, acuerdos de mayorías en el Parlamento y en el Senado. ¿Están dispuestos el resto de partidos? El Partido Socialista, sí. El Gobierno, sí. ¿Están dispuestos el resto de partidos a aprobarlo? Pues habrá que preguntarles a ellos y los empresarios y trabajadores tendrán que pedirle explicaciones a quien no lo haga. Lo acaban de escuchar. La delegada del Gobierno lanza la pelota al tejado del Partido Popular para aprobar la reforma legislativa que haga posible la vuelta del anterior sistema en las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Cristina Pérez afirma que el Gobierno solo no puede hacerlo y que duda mucho de que la oposición en el Congreso apoye esta medida. Buenas tardes. Noticias en La Pública. Fomentar la formación en digitalización e impulsar la llegada de empresas a nuestra ciudad. Esa sería la línea de trabajo de Francisco José Gil al frente del SEPE. El nuevo director provincial se ha presentado este lunes ante los medios y ha agradecido su colaboración al personal del SEPE durante la falta de dirección, poniendo en valor además la colaboración entre administraciones. Francisco José Gil ha sentado este lunes las bases que dirigirán su política de empleo en Ceuta, una política que basará en la formación y la digitalización para impulsar nuevos sectores económicos. Para ello, ha anunciado actividades de diferente índole. Ahora mismo el SEPE tiene previsto en colaboración con Fundae o Fundae en colaboración con el SEPE el desarrollo de jornadas, ferias, talleres, etcétera. En Ceuta vamos a hacer ya durante este año una o dos actividades que va a intentar trasladar la necesidad de la digitalización y lo que nosotros podemos aportar también en materia de formación para ese proceso de digitalización. Además, apuesta por la atracción de nuevas empresas a Ceuta, para la que ha destacado la necesidad de colaboración de los diferentes agentes sociales. Y de esta manera se lo he trasladado a la Cámara de Comercio, a la Confederación de Empresarios, a los sindicatos, a la universidad. Tengo una reunión esta mañana, voy a tener otra, y a la Dirección Provincial de Educación, que ya lo he hecho. Ha valorado muy positivamente su relación con estos, así como con la propia ciudad. Las ideas que estoy lanzando he visto que son bienvenidas, eso sí. No he visto mala cara, no he visto intento de paso atrás, no. También ha insistido en el apoyo del Estado a Ceuta y la financiación por parte del Gobierno central para diferentes proyectos, como el Plan de Empleo. Y precisamente este lunes se han dado a conocer los datos del paro, que ha descendido en abril un 0,77%, siendo la cifra total de 10.019 personas. Unos datos que la delegada del Gobierno ha valorado positivamente, aunque reconoce que existe un paro estructural con el que se debe de acabar en la ciudad. Por su parte, el director provincial del SEPE ha mostrado su preocupación por el desempleo juvenil. Ambos apuestan por la formación para atajarlo. Abril deja buenos resultados respecto al número de parados, que un mes más descienden, aunque siguen sin conseguir bajar de los 10.000 desempleados. Que existe un paro estructural con el que debemos desbaratar, si me permite la expresión, y que debemos acabar con él. ¿Cómo? Yo creo que es importantísimo el tema de la formación. Hay muchos desempleados que, por desgracia, no tienen la formación suficiente para acceder al mercado laboral. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, son 78 personas menos en paro, un 0,7% menos que el pasado mes. Hasta 2,5 puntos aumenta esta cifra si comparamos con abril de 2023, cuando había 263 personas sin empleo más. Todo lo que suponga un descenso en las cifras del paro
es positivo para Ceuta, para esta delegación del Gobierno y a fin de cuentas para los que consiguen un trabajo. Pues mire usted, 263 personas respecto a abril del 2023 que han conseguido un sustento para llevar a sus casas y que han dejado de pertenecer a esa lista negra de desempleados en Ceuta. Por su parte, el director provincial ha mostrado su preocupación por un colectivo concreto, los jóvenes, cuyas cifras de parados ascienden hasta los 1.279. Y especialmente me preocupa el desempleo juvenil, que es el que veo donde hay un diferencial que es importante. Es importante en toda España, pero como nosotros estamos en Ceuta, pues nos centramos en ello. Se trata de aprovechar todas las políticas de fomento, incluyendo las financieras, para que no solamente atendamos la necesidad de trabajo de la gente, sino que también tratemos de desarrollar aquellas actividades económicas que tienen más futuro. Respecto a los sexos, como es habitual, las mujeres desempleadas doblan a los hombres, siendo ellas un total de 6.124 frente a ellos, que ocupan la cifra de 3.895. Sobre la contratación, crece. Se han hecho 1.030 contratos, 490 indefinidos. Estos números suponen una crecida en la contratación del 17,8% respecto al mes anterior y del 5,8% en comparación al año pasado. A nivel nacional, datos muy positivos. El paro baja en 60.503 personas y se sitúa en 2.666.500, la cifra más baja registrada desde septiembre de 2008. Y una vez más, el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social ha sido uno de los temas por los que se ha preguntado a la delegada del Gobierno, que mira ahora hacia la oposición, culpando a la falta de acuerdo que no ha permitido renovar los presupuestos en los que ha asegurado se contemplaba la vuelta al sistema anterior. Pérez ha hablado de la necesidad de apoyo parlamentario para poder llevar a cabo las reformas legislativas necesarias y ha hablado de la permanencia del actual sistema como una consecuencia de la política del fango. Las mayorías parlamentarias son las que son y eso han impedido que haya unos presupuestos para todos los españoles. En cuanto a las bonificaciones, pues la consecuencia de que no existen acuerdos parlamentarios. Estamos en una política, y me van a permitir, del fango y la confrontación, entonces no lo podemos pedir al Parlamento que apruebe lo que sus diputados no quieren votar. La fórmula, ya les digo, la estableció el propio ministro de Política Territorial, una reforma legislativa, pero, como decía, las reformas legislativas requieren de las mayorías parlamentarias. Y eso, a día de hoy, no parece factible. Tendremos que cambiar el interlocutor, quiero decir, no preguntar al Gobierno, que ya ha manifestado su voluntad de plantear el sistema de bonificaciones conforme así lo establecía. Y esta delegada del Gobierno así se comprometió. Ahora bien, como usted comprenderá, estamos en un sistema democrático y el Gobierno solo no puede hacerlo. Y hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, una enfermedad poco frecuente que padecen 500.000 de personas en todo el mundo y 4 de ellas residen en Ceuta. Hemos hablado con Hugo, un pequeño de 6 años afectado por esta enfermedad, para conocer cómo es su día a día. Ya antes de nacer, a las 30 semanas de embarazo, los médicos sospechaban que Hugo podía padecer osteogénesis imperfecta al observar en una ecografía una fractura en su fémur. Nace vía cesárea y nace con fractura de fémur, de clavícula y de brazo. Y una prueba genética confirmó su diagnóstico. Ahí empezó la lucha de Hugo y de sus padres. Todo lo que te imaginas, pues en cierta manera se derrumba y empiezas a construir otra realidad, que es la de enfrentarte pues a una enfermedad a través de la que sufre tu hijo y empezar a construir pues una vida diferente. Es en ese momento cuando entran en contacto con asociaciones de personas que sufren esta misma enfermedad, asociaciones todas ellas en la península, porque en Ceuta, a pesar de existir 3 casos más, no han conseguido localizarlos. Y así, con conocimiento y asesorados, comienzan a construir el día a día de Hugo.
Él va a su cole por las mañanas, luego tiene sus tareas por la tarde. La actividad física pues intentamos reducirla lo máximo posible para que él no tenga pues ningún tipo de daño ni fractura. Pero bueno, también va a empezar ahora natación, que es un hábitat donde él se puede mover bastante bien y puede ganar la musculatura, que a él también le hace falta para proteger sus huesos. El pequeño acude a clases en el Colegio Mare Nostrum, donde todos sus compañeros están completamente concienciados con su enfermedad. Lo quieren, lo respetan y lo protegen, pero además Hugo es buen conocedor de los cuidados que debe tener. Jugar al fútbol no puedo, porque si piso la pelota... Se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque hay un fármaco, Setrusumab, que se encuentra en fase de estudio con resultados muy esperanzadores. Es un anticuerpo monoclonal que puede hacer que aumente la formación de hueso nuevo, la densidad mineral ósea y la resistencia. Tenemos mucha esperanza porque no lo cura, pero sí es cierto que aporta una calidad de vida o esperamos que aporte una calidad de vida que pues les pueda ayudar y pueda reducir el número de fracturas al año. Y como en todas las enfermedades, aún más en aquellas poco frecuentes como esta. Solicitamos financiación para encontrar esos medicamentos que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así que hoy, 6 de mayo, visibilicemos y abracemos la osteogénesis imperfecta, porque los abrazos no fracturan, pero sí curan el alma. Más asuntos. El Festival Mediterráneo entre Cuerdas llega a Ceuta con el concierto Las Seis Doncellas. Un encuentro que enlaza literatura y música y que antes de su puesta en escena esta tarde a las 8:30 en el Centro del Mayor, su protagonista Silvia Nogales ha querido compartir con alumnos de Ávila. El concierto Las Seis Doncellas, incluido dentro del Festival Mediterráneo Entre Cuerdas, se celebrará esta tarde a las 8:30 en el Salón de Actos del Centro del Mayor. Un encuentro que relaciona música para guitarra y figuras literarias como Juan Ramón Jiménez. Quise hacer este proyecto porque encontré una obra, que es de Platero y yo, que es justo para narración y guitarra. Es una obra que no se conoce mucho, del compositor Castelnuovo Tedesco, y está preparado para que haya una conjunción entre el texto, la narración y la música. La música es como una banda sonora y en todo momento la narración tiene que ir junto a la guitarra. Aprovechando la riqueza artística y literaria de esta obra, se ha llevado a cabo en el Instituto Ávila la actividad Encuentros en el Aula, gracias a la cual los estudiantes han podido conocer en primicia esta obra, las raíces musicales de su autora y los entresijos del mundo artístico, con una experiencia cultural y musical innovadora. Lo que les proponemos al alumnado es que vean un poquitín, como decía Richard Wagner, ¿no?, la obra de arte total, y en este caso combinación de lo que es la literatura, lo que es la música y también un poquitín medio audiovisual, puesto que hay una serie de elementos que son a través de una proyección. El concierto Las Seis Doncellas tiene aforo abierto y gratuito hasta completar las estancias del Salón de Actos del Centro del Mayor. La agrupación deportiva Ceuta se impuso a la Antequera por 2-0 y dio un paso de gigante de cara a su clasificación para disputar el playoff de ascenso a segunda división. El Ceuta sabía que no podía fallar ante un rival directo que se la jugaba en el Murube y ganó con todo merecimiento y por un marcador que se quedó corto. Los malagueños acabaron con 9. Decisiva victoria de la agrupación deportiva Ceuta ante un rival directo como el Antequera, al que derrotó por 2-0 ante 5.000 espectadores en el Murube. Los blancos no desaprovecharon la oportunidad para dar otro paso de gigante hacia la consecución de su objetivo de disputar el playoff de ascenso y reaccionaron tras su derrota en Murcia sumando 3 nuevos puntos. El Ceuta fue superior al equipo antequerano, al que solo le valía ganar en el Murube, y el marcador se quedó corto, sobre todo cuando los malagueños perdieron a 2 jugadores por expulsión en la segunda parte. Hasta entonces el Ceuta ya había sido mejor y podía haber dejado el partido encarrilado en la primera parte. Un partido que empezó con el Antequera pidiendo un penalti por mano de Redru, pero las cosas no tardaron en ponerse bien para los de José Juan Romero, que a los 8 minutos ya se colocaban por delante con un gol de Cristian, que aprovechaba el regalo de Fomellem tras una contra iniciada por Rodri Ríos.
Tercer gol de Cristian Rodríguez desde su llegada en el mercado de invierno. David Rodríguez dio su primera amarilla por una entrada sobre Cedric Teguía. Alain estuvo a punto de marcar el segundo con un zurdazo que se estrellaba en el larguero. El equipo de Javi Medina reclamaba otro posible penalti de Uche a Destini. Y en el minuto 40 el Ceuta desaprovechaba otra gran oportunidad para aumentar su ventaja. Lautaro cometía penalti sobre Rodri tras una asistencia de Cristian y el delantero centro blanco estrellaba en el poste su lanzamiento desde el punto fatídico. El portero antequerano le adivinó la intención a Rodri, pero el balón lo repelió el palo. Segundo penalti que falla esta temporada, el ariete del Ceuta. Y de nuevo la tuvo el Ceuta en el tiempo añadido de la primera mitad, tras un pase al área de Uche a Cristian. Este se la daba solo a Rodri, que incomprensiblemente remataba fuera. Con el 1-0 se llegaba al descanso. La segunda parte se iniciaba con la expulsión de David Rodríguez, que veía la segunda amarilla por un codazo a Danese en la cara. En el minuto 47 el Antequera se quedaba en inferioridad. Y más a favor se le puso aún el choque a los ceutíes con la expulsión de Fermín con roja directa por una dura entrada por detrás sobre Aizar en el minuto 68. El Antequera se quedaba con dos menos. Iván Moreno salvaba el segundo ante Sofian, recién incorporado en sustitución de Rodri tras un pase de Redru. El segundo del Ceuta llegaba por fin en el minuto 75. En una acción iniciada por Cedric Teguía con asistencia final de Cristian Aizar, que anotaba a puerta vacía. Quinto gol para Aizar esta temporada. Iván Moreno le negaba el tercero a Redru con una mano salvadora. Ya en el tiempo añadido, el árbitro anulaba un gol al ex del Ceuta, Luismi Redondo, por fuera de juego. E Iván Moreno le sacaba otra a Sofian junto al palo antes del final.
El Ceuta conserva el quinto puesto y es claro favorito para disputar el playoff cuando solo restan 3 jornadas para que acabe la competición regular. Y el filial de la agrupación deportiva Ceuta disputará el playoff de ascenso a Segunda Federación. El Ceuta B sumó ante el Ciudad de Lucena el punto que como mínimo necesitaba para confirmar ya su clasificación matemática. Los cordobeses se adelantaron, pero los blancos se repusieron y se garantizaron el quinto puesto a falta de una jornada. Lo celebraron a lo grande, tanto en el Pirri como luego en el Murube con el primer equipo. La Unión África Ceutí venció al Melistar de Melilla por 3-5 en la penúltima jornada de Liga en Segunda División, con lo que conserva su cuarta posición de cara al playoff de ascenso para el que ya estaba clasificado antes de este choque. Los de Anto Fernández lograron remontar en los últimos segundos en un partido muy disputado. El Burela será su primer rival en el playoff de ascenso a primera. La Unión África Ceutí venció al Melistar de Melilla por 3-5 en la penúltima jornada de Liga en Segunda División, con lo que conserva su cuarta posición de cara al playoff de ascenso a primera, para el que ya estaba clasificado antes de jugar este derbi norteafricano. Los de Anto Fernández pudieron remontar en los últimos segundos de un partido muy disputado en el pabellón Javier Imbroda. El Melilla, pese a estar ya salvado y no jugarse nada, se lo puso complicado al cuadro caballa. El equipo ceutino empezó muy fino y a los 3 minutos encajaba el primer gol, obra de Pablo. El conjunto blanquinegro tenía dificultades para superar la defensa melillense hasta que, mediado el primer tiempo, Chano lograba igualar el marcador con un golazo a la media vuelta tras un balón largo de Germán. Pero el Melistar respondió casi de inmediato con un gol del brasileño Wallace tras un saque de esquina. El Ceutí tuvo ocasiones para empatar, pero se fue al descanso perdiendo por 3-1 después de que el japonés Masa culminara una contra en el minuto 19. El Ceutí regresó a la pista con la clara intención de enmendar la situación y Nacho Torres acortaba distancias a los 2 minutos tras pase de Víctor Arévalo. El equipo de Anto Fernández insistía, pero el gol del empate no llegaba, hasta que Chano, de nuevo a la media vuelta, ponía el 3-3 en el electrónico a falta de 5 minutos. El Melistar arriesgó con el ex del Ceutí, Saúl Olmo, como portero jugador, faltando algo más de un minuto. Y el conjunto caballa terminó sentenciando. A falta de 56 segundos, tras un robo, Anuar marcaba un golazo desde su campo que suponía el 3-4. Y cuando solo restaban 5 segundos, de nuevo desde campo propio y sin portero, Víctor Arévalo establecía el definitivo 3-5. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para este lunes tendremos un día soleado con algún intervalo nuboso, máximas de 23 y mínimas de 16 grados. El viento soplará de poniente moderado. Para el martes tendremos un día similar, soleado con intervalos de nubes, máximas de 23 y mínimas de 16. El viento cambia y tendremos poniente moderado. Y hasta aquí la primera edición de Noticias Ceuta. Volvemos a las 8:30 con más actualidad. Pasen buena tarde. Adiós.